señoras y señores muy buenas tardes aquí estamos ya abriendo semana en su programa deportivo fm score 28 de febrero último día de este segundo mes del año ya se deja venir marzo con todas con todas sus cosas atractivas esperemos si sea con béisbol de las grandes ligas lo que sí estamos seguros es que tendrá marzo ya la décima carrera de score el medio maratón de Hermosillo ese sí es seguro el próximo 20 de marzo pero también esperamos que lleguen las Grandes Ligas creo que también arrancará la Cibacopa creo que también tendremos buenos partidos de Cimarrones en fin se viene un mes de marzo con muchas con muchas cosas atractivas en el deporte y esta ocasión en este lunes tendremos también mucha mucha carnita para debatir la Liga MX que ya se va un pez gordo una cabeza importante ha rodado por una derrota que la verdad, nadie lo creíamos. El Vasco Aguirre se va y ahorita hablaremos sobre eso. El América rescató un empate. Cruz Azul volvió a Cruz Azulearla. Hablaremos de la NBA. Hablaremos de la NFL que anuncia juego en México. Hablaremos del medio maratón de hermosillo y de muchas, pero muchas cosas más. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Berner. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, auditorio? No sé si me escuchas bien por ahí. Ajá. Uh -huh. Ah, ok, porque ando estrenando audífono, mira, ando estrenando audífono y no uh -huh. sé si van a salir buenos. Ah, te escucho de un lado nomás, pero sí te escucho muy bien, ¿eh? Ah, perfecto, qué bueno. Entonces, sí, es mono. Entonces, este, este, que luego les cuento dónde los compré. ¡Wow! <laughs> sí, ¿Y cuánto me costaron? Eh. Oye, vamos a platicar todo eso que acabas de comentar: el empate que tuvieron ayer los cimarrones de Sonora allá en Guadalajara. No pudieron anotar goles, pero jugaron bien. Cero eh, por cero quedó el partido y queda todo para el siguiente encuentro que será aquí en casa contra la Jaiva Brava el próximo jueves. Sí, fíjate, la verdad que cimarrones uh, se puede decir que trajo un empate valioso porque jugó bien, propuso. Pudo traerse los cuatro puntos. Al final, obviamente, el oficio del equipo Tapatío también cuenta. Pero a mí lo que me gustó, Cristian, que Cimarrones jugó bien, ¿eh? tuvo llegada, se vieron contundentes con personalidad. Y creo que Cimarrones tiene todo para regresar a la senda del triunfo el próximo 3 de marzo. Creo que es el siguiente duelo cuando venga la Jaiba. Así que creo que ahorita desmenuzaremos bien el juego, pero para mí, para mí cumplió Cimarrones. ¿eh? Sí, ahorita platicamos más a detalle de este encuentro, pero antes invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario. Aquí los vamos a leer, los vamos a estar comentando con ustedes. Y algo muy importante también, Manuel, darle un compartir. Exactamente, Cristian, exactamente. También hablaremos un poquito ahí de, de, aunque no no, 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 no hay fotografía, pero hablaremos de Rafael Nadal. Fíjate que gana otro, otro torneo, Cristian. Ahora el abierto de México se lo echó Rafael Nadal. Para muchos ya Nadal no tiene comparación, ¿eh? ya es el número uno en la historia del tenis mundial. Yo no sé si le alcance, Cristian. Yo no he sido, yo, a mí me impresionó mucho Federer en su tiempo. Y Djokovic creo que tarde o temprano va a superarlo, pero para muchos ahorita el mejor es Rafael Nadal, eh. Sí, hay fotografía, no te asustes, sí hay fotografía del tema, Manuel. También vamos a tocar el tema después, ya que terminamos todos los temas, pues del conflicto que se está viviendo el. Es ni modo, tenemos que comentarlo, el conflicto bélico que afecta al deporte, y hoy la FIFA y la UEFA acaban de dar una noticia grande e importante. Sí, sí, no es buena para el equipo ruso, no es buena, y obviamente se veía venir como como dice la canción, no le va a ir bien a Rusia en las diferentes disciplinas deportivas, porque lo van a estar sacando y vetando de los eventos donde quiera participar. Por lo pronto, Cristian, ya invitamos al auditorio, así que hay que prepararnos, porque el hombre de negro que trae el pito en la boca, nos va a arreglar el silbatazo inicial, vamos a hablar de fútbol. Y estamos, ya estamos en la cancha para hablar de fútbol, porque hay que desmenuzar esa jornada 7 que estuvo para mí con algunas sorpresas, eh, con cosas que no me esperaba, resultados que dices tú, ¿cómo se puede dar esto? Pero sí Así fue, Cristiano, la jornada siete. La verdad que para mí, llena de sorpresas. Empezó bien con el Pachuca, tres por uno a Mazatlán. Eso fue por allá el jueves. Querétaro y Toluca, uno 1 uno. Hasta íbamos bien. Necaxa perdió con León. Hasta íbamos bien. Y el duelo del Morbo, el Tuca contra Tigres. Ganó Tigres, que, que puedes decir tú, bueno, está muy bien. Lo, lo sorprendente vino el sábado, Cristian. Los juegos del sábado a mí me dejaron, pero así, choqueado, ¿eh? Sí, por ejemplo, el juego del sábado donde el San Luis se metió a la Sultana del Norte y logró una victoria importante y una victoria que le cuesta el puesto al Vasco Aguirre. Sí, fíjate, ¿quién lo dijera, Cristian? El Vasco Aguirre que hace poquito estaba jugando el Mundial de Clubes. Él, imagínate, estaba codeando con el Chelsea, con otros equipos y acá y allá llega a México y a la siguiente. Se lo, se lo echan Cristian ya el público no lo quería eh el en público Escobre, no lo quería ahí en las redes sociales de Score inclusive aquí en el programa lo habíamos presentado quién se iba primero qué cabeza iba a rodar primero la del Vasco Aguirre o, o la de Santiago Solari y fue la del mexicano la del Vasco Aguirre que el sábado el sábado en la noche después de esa derrota sorpresiva se tiene que ir eh y yo creo que con justa razón se va el Vasco es que Cristian, no puede ser en tu estadio, recibes al San Luis, que la verdad no asusta a nadie, y que te ganen 2 a 0. Eso quiere decir que ya los jugadores no están contigo, ¿eh? Creo no, que ya los jugadores agarraron la sabanita, la almohada y le tendieron la camita. Nosotros lo comentábamos aquí en el programa que pensábamos que era más fácil o era más eh, eh, probable que Solari perdiera contra Pumas a que el Monterrey perdiera en casa contra el San Luis, y fue totalmente al revés. Sí, nadie se esperaba eso, ¿eh? ni el mismo Vasco, yo creo, yo creo que el Vasco, bueno, viene un respiro, jugar contra San Luis, vamos a golear, la gente se va a animar, la directiva se va a empezar también a ilusionar, y oh sorpresa que se va el San Luis a Monterrey y le gana dos por 0, O sea, no puede ser esto, no puede pasarle esto a un equipo que es el que más inversión tiene la nómina más cara no puede ser que pierda cuando a su entrenador lo tienen ya en la mira y la verdad que le hicieron la camita al vasco eh sí claro que la, siempre se rompe por la delgada la, la línea más delgada en este caso la del entrenador como siempre sucede en los equipos de fútbol pero me imagino que los jugadores tienen mucho que ver <laughs> y por ahí se toma mucho se menciona mucho a Rogelio Funes Mori que está de mal y de malas y lo siguen convocando a la selección Claro, porque es amigo del entrenador, porque es paisano, él nació en Argentina, aunque sea mexicano ya, sigue siendo argentino y por eso, pues es el fracaso, el fracaso de Funes Mori con la selección y el Tata Martino. Pero Cristian, el mismo sábado, en el estadio de aceite Chivas, estaba dando un buen partido, la gente feliz, todo mundo eh, sonriendo, brindando, la fiesta, muy bien, se acaba el primer tiempo, 2 por 0. ¿Dónde está ese Puebla que tanto decían que esto y que el otro? uno uh, en el segundo tiempo tres goles les metió Puebla le ganó a Chivas iban ganando dos por cero muy contundentes y andaban muy de eh, las Chivas y al final llegó el Puebla y les metió esos tres goles que mencionan pero hay que hablar del Puebla positivamente más que de Chivas que anda mal y de malas también el Puebla es el líder de la competencia al momento. Fíjate Chivas está muy enojado Cristian porque ah. están diciendo que fue por arbitraje que fueron acuchillados, que fueron de plano robados por el arbitraje, pero el Puebla no tiene la culpa, ¿no? No creo que el Puebla tenga que ser culpable de nada. Él, ellos cumplieron y ahora siguen en el primer lugar. Y Chivas, pase lo que pase, Cristian, aunque el árbitro te acuchille en una, no puedes dejar ir una ventaja de 2 por 0 en tu no. estadio. No puede ser que pase eso. Oye, ¿y sabes cuál es el próximo rival de Chivas? ¿Quién? El San Luis. ¡No, hombre, mira! Oye, el San Luis puede ser el que también. Quite otra cabeza más, ¿eh? Exactamente, pero ahora van a jugar en San Luis, no van a jugar de visitantes el Atlético de San Luis. Imagínate, la semana pasada con la derrota, bueno, con la victoria del San Luis sobre el Monterrey, se va el Vasco y una derrota de Chivas, ¿se podrá ir Michelle? Puede año? ser, puede ser que se vaya Michelle de año, podría ser porque Chivas no está para andar perdiendo ese tipo de juegos, Cristian. Y fíjate, cerrando el, cerrando el sabadito, Ajá. hubo otro juego que fue el que todo el mundo esperaba, porque es el juego de ¡Bien! dos equipos grandes, el clásico capitalino, y Solari aprendió la lección, Cristian, del Vasco Aguirre. ¿eh? ¿Sabes qué pasó? El Vasco dijo, no, mano, vamos a salir a ganar, a golear, para salvarme. El, el indiecito dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a salir a que no nos hagan gol. Vamos a salir a mantener el cero, porque si me golean, me corren. Como le pasó al Vasco. El Vasco perdió y lo corrieron. El indiecito ¿Qué? dijo: No, mejor salgo a buscar el cero. Y lo hizo. Qué aburrido el partido. Qué aburrido el partido entre Pumas y América. ¿eh? No sé si alguien me pueda debatir lo contrario. Bueno, es un juego, Cristian, donde el América entendió cómo debías jugar. Porque Solari, si sale desbocado al frente y Pumas te clava dos o tres en contragolpe. Se acabó, ya no estaríamos hablando de Solari con la América, estaría expedido ya en este momento Solari. Él jugó a que no le metieran gol. Oye, y expulsan a un jugador de Pumas, creo que injustamente, no sé si lo cómo lo veas tú, lo vea el público, en un intento de chilena el golpea así a un defensor de de América, pero lo golpea en la espalda y el jugador de la América. Parece que la espalda, los, dolor, lo que le, los dolores que le dan en la espalda se le reflejan en la cara. Porque le pegan en la espalda y se agarra la cara. No sé sí, si lo viste. Sí, hubo mucha polémica, mucha polémica. Hubo en algunas jugadas arbitrales. Pero bueno, al final de cuentas, pues no afectó. El juego terminó cero por cero. Y yo lo que le, le celebro a Solari, Cristian, es que no se volvió loco, ¿eh? como, el, como el Vasco. El Vasco dijo, no, vamos a salir a ganar, vamos a gastar los pedazos. En cambio, si el Vasco, Cristian, hubiera sacado un empate... Creo que todavía seguiría con vida, ¿eh? Pero el Vasco se lleva una derrota y le dieron Mataril. En cambio, Solari saca el empate y dicen, bueno, hay que darle otro juego, hay que darle otro juego a Solari. Exactamente, bueno, tendrá más oportunidades el América de Solari que sigue estando en la parte baja de la clasificación, está en el lugar 17 de 18 equipos en el fútbol mexicano, el equipo más poderoso, el equipo que eh, tiene más aficionados, el que lo odian más, está en el lugar 17 el América. Cristian, pero está empatado con el lugar 18 y con el 16, ¿eh? o sea, tampoco están los tres con cinco puntos, eh, Santos, Monterrey y América. O sea que la América está en el penúltimo por diferencia de goles. Igual pudiese ser el último lugar. Eh. Ódiame más. Ódiame más, Cristiano, pero no hay que mofarnos mucho del América. No hay que burlarnos del árbol caído, porque ayer el Cruz Azul la volvió a hacer. Eh, otra Cruz Azuleada, Cristian. Primero, desde que falló ese penal Antuna... Claro, Lo falla, le cae a la izquierda pero el error que tienen muchos jugadores mexicanos es que solo se hacen especialistas en pegarle con una pierna eh, cuando dispara Antuna muy bien Acevedo la, la rechaza pero le cae el balón directito a la izquierda y le pega mal, le pega muy mal Antuna ese, cualquier otro jugador que le pegue bien con la izquierda es gol en el rechace la vuelve a rechazar Acevedo otro remate, la rechaza, otro cuatro rechaces Cristian y dije no, Cruz Azul de plano no la va a hacer este día, no trae nada no, y también hay cara al crédito a Carlos Acevedo, al Tarzán de los Santos Laguna que qué gran portero se está convirtiendo, eh, pegando de gritos para que lo lleven a Qatar 2022, eh, gran portero que se ha mostrado en los últimos años este joven. Yo si me dan a elegir entre Paco Memo y él, yo me voy por él, ¿eh? yo me voy por Acevedo en lugar de Paco Memo. Yo le daba la confianza, Cristian, porque este puede ser el arquero del futuro. Claro, claro, pero bueno, hay consentidos en la selección, como siempre se ha sabido históricamente, las marcas comerciales y la situación de la mercadotecnia le gana a lo futbolístico nuestro fútbol y muchos jugadores se quedan sin jugar en la selección mexicana. Ahora, Cristian, después de muchas sorpresas y papelones, ¿cuál es el papelón de la jornada 7 para ti? De todos los juegos donde hubo, la verdad, cosas sorprendentes, ridículos, ¿quién dio el papelón de la jornada 7? Chivas, bueno, perdió Cruz Azul, hay que decirlo, con un autogol o con un despeje ahí al final, eh, pierde el Cruz Azul. Eh, se iban a empatar el partido y Cruz Azul pudo haber ganado. Pero creo que Chivas, por estar ganando 2-0 en tu casa, es lo peor de la jornada. Yo creo que el papelón es de Chivas también. No puede ser que ante tu público estés ganando dos por cero y termines perdiendo tres por dos, muy cerquita, pongo a Cruz Azul, cristian claro. porque en los últimos segundos. Santos le mete gol, que fue un gol de rebote, de carambola, es cierto, no, claro. no iba no iba a ser gol ese disparo, pero aún así, Cruz Azul para mí también es un papelón y Monterrey. Yo no concibo cómo Monterrey en su estadio pierde 2 por 0 contra San Luis. Para mí, Chivas, Cruz Azul y en tercer lugar Monterrey son los papelones de la jornada 7. Sí, coincido, coincido contigo con esos tres resultados negativos para los equipos. Digámoslo así, importantes, Monterrey, Chivas y Cruz Azul. Ya se dio a conocer, Manuel, quién va a ser el director técnico interino del Monterrey. A ver, dime, no será de Nigris. No, es un extranjero. Se trata de Hugo Castillo, el misionero Castillo, Manuel. Ah, el misionero era asistente, andaba de asistente el misionero, y se va a quedar, qué bueno que le den la confianza, ¿eh? Hoy en rueda de prensa, Julio Davino, el presidente del club, dio a conocer la información. Y si gana Monterrey, ahí sí de plano, de plano, el Vasco va a decir, no, mano, pues, bola de traicioneros, no, pues imagínate que gane el Monterrey, que juegue muy bonito y... No, mano, pues ¿de qué se trata, mano? Oye, no sé si están llegando mensajes del auditorio relacionados al fútbol. Vamos a leer los mensajes de fútbol, ¿qué te parece que están llegando aquí? Chino González nos dice... Buenas tardes, amigos. Aquí reportándome una cruz azulada más y camote a las chivitas. Pero, ¿qué puedo decir de mis ailas? Fuera solar y la misma afición de la América... Pide al argentino fuera del América. Mira, Chino, creo que Solari tiene suerte, eh. Mira, sacó este empate que la verdad no le gustó a muchos, pero la directiva no lo puede correr con este empate, porque oh, le empató a Pumas. Pumas anda bien, y jugando en CU. Esto le da aire a Solari. El siguiente juego va a ser contra Querétaro. Querétaro no trae nada realmente. La América puede despertar gracias a este empate, porque le van a ganar a Querétaro, mañana es ese juego, creo que así, mañana ya. Así decíamos del San Luis y ya ves lo que pasó. No, no, pero Querétaro no le va a ganar a la América nunca, Cristian, nunca, nunca. ¿Van a jugar en Querétaro o en el Azteca? No sé, pero mañana, eh, porque hay jornada doble, ya sí, mañana es. creo que es el juego de la América, si le gana a Querétaro el América respira, se va a subir al lugar número 13, 12, ya va a empezar a respirar Bueno, siguiente mensaje te lo de, leo te lo dejo, Manuel Dice Pollo Gasos, cof, cof la máquina se descarriló el AME jugó al empate pero a Solari le hace falta un coordinador ofensivo como en la NFL Sí, fíjate pollo realmente Solari jugó al empate y jugó bien yo lo haría también para vivir exactamente te confirmo que el partido de mañana exactamente el primero de marzo el América recibe a gallos blancos en el estadio Azteca tú crees que va a perder el América en el Azteca el indiecito ya lo tenía todo presupuestado Cristian saca el empate para seguir vivo porque tú crees, si el si Pumas le hubiera ganado 3-1 al América o 2-0, yo creo que lo corren a Solari, ya no estaría Solari ahorita. Y el siguiente partido el fin de semana, 5 de marzo, visitan Monterrey, Manuel. Uy, oh, duelo de desesperados. Contra el Monterrey, exactamente. Juegan Monterrey, América, el 5, ¿qué es el 5? Debe ser sábado, ¿no? Sí, por ahí debe ser, eso. oh, qué duro va a estar ese juego. Du duelo de equipos que van a estar muy abajo. Bueno, ya en la semana estaremos platicando de los partidos de mañana y por supuesto el fin de semana. Nacho Núñez, buenas tardes. Peláez es mal de, es el mal de Chivas. Tiene bien dormido. Con su verbo al Junior, que no sabe nada del negocio, del fútbol, y jugadores que están bien inflados, dice Nacho Núñez sobre Pumas. Digo sobre sí, Chivas. Sobre Chivas, es que peláez. Desde que quedó campeón con el América, Cristian. Luego llegó a Cruz Azul y no, no pudo. Llegó a una final, no le dio. Ahora con Chivas ha sido un fracaso. También tiene razón Nacho Núñez. Perfecto. Por acá llega otro mensaje de pollo gasoso. Vamos a leerlos de fútbol, ahorita leemos el resto para que no se nos desesperen. ¿Qué dice el pollo? Pollo nos cuenta aburrido el juego y qué querías por 20 pesos y el 17 contra el 16. Pues sí, la verdad que no se podía pedir mucho. ¿eh? Dice también que la Femex Food es toda una telenovela. Hay NFL, qué lejos te miro. Dice, sí, la verdad que es extraño. Fíjate, acaba de terminar la NFL y ya la estamos extrañando. Falta muchísimo para que veamos la NFL. ¿eh? Mira qué dice Nacho Núñez, Manuel. Cristóbal Ortega dirigió a la América desde un lugar del CEU. Ándale, a poco por ahí andaba Cristóbal Ortega. Eh? Este, este hombre sí sabe de fútbol y sabe mucho de la América, Cristóbal. Le mandamos un saludo a Fausto René Figueroa. Daniel, saludos, saludos para ti, Fausto. Hasta Phoenix, es mi amigo de la secundaria, Cristian Fausto René, que lo vimos allá en un FanFest, por, sí, en, 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 en por allá en Scottsdale, por allá. Y me dio la sorpresa y la noticia que me tiene un libro histórico de los wow. Phillies. Wow. Fausto René me va a mandar un libro de los filis histórico, que es una chulada, la verdad, es un tesoro, y Fausto René lo consiguió allá. Fíjate, Cristian, en uno de los tianguis que hay por allá en Phoenix. Saludos para Fausto René hasta Arizona, que ahorita vamos a hablar de Arizona también, de la NFL. El pollo Gasón nos dice: bueno, en lo aburrido, Pumas es el cuarto, creo, no el 16 Pero lame, jugó como le juegan todos, al empate, dice un americanista. Sí, dice un americanista que no andan contentos los americanistas, Cristiano. Y fíjate, a veces los empates no son malos, ¿eh? A veces los empates no son malos porque ayer también vivimos un juego, el de Cimarrones, donde tuvo un empate a cero, pero estuvo muy entretenido el juego. La verdad que a mí me gustó el juego. Cimarrones pudo ganar el partido, lo tuvo Cimarrones, pero el Tapatío también cuenta que es el super superlíder, ¿no? Sí, ayer los Cimarrones de Sonora no pudieron anotarle al Tapatío que es el líder de la competencia, a pesar del empate, se mantiene en el primer lugar con 20 puntos, le saca nueve puntos de diferencia a Cimarrones, que está estancado en la parte baja con eh, 11 punidades. En la, la posición 11 estaría avanzando de panzazo al repechaje Cimarrones, pero le faltó un partido y creo que Cimarrones tiene más para ofrecer en, el, en, el, en, el, en la temporada. Sí, mira, Cristian, si fuiste al Estadio de Aceites, donde juegan las Chivas, que es la casa del tapatío, Ahí. y le sacas un empate al superlíder y dominaste, tuviste más oportunidades, quiere decir que Cimarrones está para, está para más. Así que cuando vengan a jugar aquí a Hermosillo el 3 de marzo, pues creo que Cimarrones tiene todo para sumar de a tres y meterse otra vez a los primeros que ocho o siete lugares pero la clave era esa también, Cristian. No perder al menos, y Cimarrón lo hizo. Bueno, Víctor, entonces de los Cimarrones, que regresan a casa con un empate sin goles, no se hacen daño, cero por cero. Y hoy está cumpliendo años. Gabriel Pereira, Manuel, está de fiesta, el místico. El místico que está en su última temporada de contrato, ¿eh? O Exacto. sea que Pereira tiene la verdad que responder esta temporada, porque si se queda en repesca, si se queda en la primera fase, creo que a Pereira le van a decir así: mira. Adiós, Pereira tiene que llegar mínimo a semifinales, mínimo. Claro. Fíjate que ayer los comentarios de El Chiquimarcos, de Marco Rodríguez y también de Emilio Fernando Alonso, estuvieron hablando bien de los cimarrones durante la transmisión de televisión. Sí, Emilio Fernando Alonso dijo que Siempre que juega Cimarrones le agrada porque es un equipo que propone, es un equipo que te va a dar espectáculo y, y, y Chiquimarco lo mismo. No, sí, juega muy bien Cimarrones. Esas son buenas cosas, Cristiané, eh. Un equipo que realmente sabe lo que juega y no juega el pelotazo como otros. Bueno, entonces empatan sin goles, se termina la jornada número 9 de la Liga de Expansión y tendrán que esperar cuatro días para el próximo encuentro que será aquí en Hermosillo, en el Héroe en Acosar y Contra. La Jaiba Brava. Ay, la Jaiba Brava con Luis Loroña, Cristian, que es un jugador que aquí dejó corazones rotos y ahora enfrentará como rival al equipo de Cimarrones de Sonora, que insisto, a pesar de que vienen con empate a cero, me gustó, ¿eh? me gustó de los pocos empates a cero, que me gustaron. Estuvo mejor, obviamente, el empate a cero, guardando proporciones del nivel de equipos, el América Pumas, y el Tapatío Cimarrones. Sí, fíjate, para que comparen los dos empates a cero, Estuvo mucho mejor el de Cimarrones, el de, el de América Pumas, fue un empate casi firmado. Oye, pues qué ondas, ¿no? Cero y cero, dale, fírmale. Y no hacemos nada, así quedó. Perfecto, pues ahí está la información de Cimarrones, Manuel, que empatan sin goles. Sí, Cristiano, exactamente. Ahí está, fíjate, Dave Gámez se reporta con mensaje, sin MLB, NFL, lo único divertido es ver perder a Lakers. Ay, 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 ya empezó Dave Gámez a tirar. Y precisamente, Cristian, vamos para allá, porque hay que hablar de Lakers en la NBA. Y arrancamos con actividad de la NBA e iniciamos con este duelo, un duelo sorpresivo porque Indiana Pacers con un récord negativísimo le ganó a un equipo contendiente como son los Celtics de Boston, Osay Brissett se lució con 27 puntos. Buena victoria Entonces ahí de los países. Por otra parte, los Nuggets de Denver visitaron Oregon, Portland. Ahí lució Jamie Cole Green con 20 puntos y 10 rebotes, doble doble, en una victoria apabullante de las pepitas de los Nuggets contra Portland. Exactamente, Cristian, En otro duelo muy tremendo duelo. Este juego va a ser de playoffs. Claro. Y aquí nos dan una idea los Mavericks cuando han encendido. Luca Doncic es imparable, treinta en 34 puntos once rebotes y le ganaron a uno de los mejores equipos de la liga, los Golden State Warriors. 107-101 fue ese resultado. Por otra parte, un partido también que estuvo muy emocionante por el resultado. Solamente fue un punto la diferencia y definieron en tiempo extra los Pistones, que están considerados como uno de los peores equipos récords de la temporada. Se impusieron de visitantes sobre los Hornets. Ahí Kelly Olinick lució con 20 puntos. Sí, de los peores equipos, y un equipo, Cristian, que acaba de ser mi gallo, ya. Ahora sí, ya si sí me preguntan quién va a llegar a la final por la conferencia del Este, ahí está mi gallo. Sixers de Filadelfia, apúntenlo y anótenlo en este momento. El dúo dinámico, Joel Embiid y James Harden no lo tiene nadie, Cristian, ni Lebron y Davis, ni Curry Thompson, nadie tiene un dúo. Como Joey Embiid y James Harden, nadie. Y el único que le puede combatir es otro equipo de la Conferencia del Oeste, que ahorita vamos a platicar de ese que perdió, ¿eh? Perdió, pero hay un dúo o un trío muy bueno en Phoenix, ¿eh? Pero ayer los Phoenix, eh, los Sixers, yo creo que sí, junto con Milwaukee, se ven como los dos equipos favoritos para llegar a la final en la Conferencia del Este. Sí, fíjate, pero Sixers tiene el antídoto que no tienen muchos cristianos. Defensa contra. Pocos, son pocos los jugadores que pueden parar. A, a Giannis Antetokounmpo y uno de ellos se llama eh, Joel Embiid que ahí lo estamos viendo del lado izquierdo si tú puedes neutralizar Antetokounmpo dejas el duelo que pase ahora con Chris Middleton contra James Harden o True Holiday contra James Harden uh -huh. y ahí sí la barba les pega un baile por eso te digo Filadelfia para mí en este momento candidato a llegar a la final más a ganarla eh. candidato a llegar a la final triple doble para James Harden, la barba con los Sixers allá en Nueva York, donde era su casa anteriormente, no los Knicks, pero sí los Nets. Por otra parte, aquí está el partido, Manuel, que estaba comentando en el auditorio, qué le pasa a los Lakers, ayer le pegaron una felpa, una paliza, los pelícanos, los pelícanos en Nueva Orleans le dieron un baile a los Lakers. Y deja tú, en Los Ángeles, Cristian, hubiera sido Nueva Orleans, bueno, la visita, no se acoplaron. Yo prendí el juego en el segundo periodo. Iban ganando por 30 ya los pelícanos. Dije, no, hombre, no, ya, ya le, le empecé a mover, ya no, ya no ni lo quise ver, Cristian. No, me asomé por allá del cuarto periodo y seguían perdiendo por 28. No, dije ya, de plano. Y lo que no pude concebir, ¿eh? no sé si se dieron cuenta, hace rato, o mejor dicho, nunca había escuchado esto: que en Los Ángeles abuchearon a LeBron James. Sí, fíjate, y LeBron James muchos minutos en la cancha, no se quiere salir, quiere acumular estadísticas. Pues en sexto, eh, o sea, eh, acopló 32 puntos, LeBron James fue el mejor en puntos de to de todos los dos equipos. Claro, pues quiere seguir sumando puntos, ya es el mejor de toda la historia como uh, incluyendo playoff, y quiere quiere alcanzar a Karim Abdul-Jabbar. Y luego a Westbrook lo sientan, Cristian, en momentos claves no lo mete, Frank Vogel. Algo anda muy mal en Los Ángeles, o se va el entrenador o que ya corran a Westbrook, pero creo que no se tragan ni en pintura Christian Frank Vogel y Russell Westbrook, algo va a tener que hacer la directiva. Ya se metió ahí Magic Johnson a dar sus consejos. Yo lo que diría es eso, o se va Vogel el entrenador o se va Westbrook, pero justo, o los dos. O los dos, pero creo que Westbrook bien dirigido puede aportar algo, ¿eh? Se me hace que el entrenador es el que está muy mal. Sí, yo creo que Vogel es el que va a salir, no, no creo que lo, 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 lo se vaya ya en esta temporada, sino en la temporada muerta tendrán que hacer el cambio los Lakers de Los Ángeles. Por otra parte, ya casi terminamos los partidos de la NBA, sorpresa en el desierto, sorpresa en el Valle del Sol, perdieron los Suns. Sí, fíjate, esa sí es una sorpresa, ah, aunque perdieron con un equipo muy bueno, en claro. ¿eh? la temporada pasada Jazz fue el mejor equipo en récord, mejor que Soles, y ahora pues se están dando un tirazo, ¿eh? Un tirazo, sí es sorpresa porque perdieron en Phoenix y tienen mejor récord, pero Utah trae muy buen equipo y Donovan Mitchell es cuestión de que se meta otra vez a su nivel. Exactamente, buena victoria entonces del Jazz de Utah en el downtown de Phoenix, le ganan a los soles. Y aquí la pareja de Booker, Ayrton, yo creo que sí le puede competir a los Sixers, ¿no, Manuel? Bueno, Booker sí. Creo que de Andre Ayton no, no está al nivel de Joel Embi Embi okay. Embiid. Estamos hablando de candidato para ganar el MVP. Ajá, en cambio de Andre Ayton es un jugador muy pasivo, muy pasmado. No 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 sí. no aporta demasiado, no se enciende, Cristian, es lo que le han criticado. Eh, y eso es lo que tiene ventaja Joel Embiid, que es el hombre más fuerte, creo, bajo la tabla de toda la NBA. Por eso te digo, creo que con este esta dupla con James Harden no los va a parar nadie a los Sixers. Y cerramos con este resultado, perdieron mis Rockets. No, pero ve, Cristian, 15 ganados, tienen apenas tu Rockets de plano, muy mal. No, ni modo, mala temporada para los Rockets, ahí estamos viendo el bloqueo de Subac de los Clippers de Los Ángeles, que ganaron por solamente un punto a los alicaídos Rockets, que se quedaron sin combustible este 2022. Eh, Subac tuvo doble, doble, seis bloqueos, eh, máximo en su carrera. Y lo bueno, Cristian, Clippers ya tiene récord eh, positivo, eh, ya Ajá. tiene 32-31, esto es buenísimo, porque no está Paul George... Ah. y no está Kawhi Leonard, o sea, no están los dos mejores jugadores, el dúo dinámico no está, así le ganaron a Lakers, así le pegan a Houston, así están metiéndose al playoff, la verdad que Clippers, cuidado si regresan, aunque ya parece que Kawhi Leonard no va a regresar, eh. Bueno, y cerramos la información de la NBA con los juegos para hoy, 28 de febrero, son siete encuentros, Manuel. Siete encuentros de los cuales destaca, yo creo, el de Toros contra el Miami Heat. Me gusta ese juego. Y también Toronto-Brooklyn puede ser bueno. Toronto-Brooklyn también puede ser bueno, que Brooklyn anda muy mal, está cayendo bueno. feo. Y, Toro y Miami y Chicago están durísimos. Sí, esos dos. Bueno, obviamente que el Miami, Miami Bulls sería el más interesante. Grizzlies, pues creo que sería favorito sobre San Antonio. Al igual que Milwaukee sobre Charlotte. El que sí me deja una incógnita es, 15 de Sacramento contra Thunder de Oklahoma, irán a quedar empatados. Irán a meter puntos. <laughs> no, son igual de malitos los dos, Cristian. A ver quién gana ese juego, es la duda que tengo. Bueno, leemos mensajes del auditorio, ¿qué te parece Manuel? A ver, suelta, ¿quién se reporta? Ya voy a leer todos los mensajes que se quedaron que no eran de fútbol, ¿eh? para que no se me vayan a perder. Iván Quintero se reporta y nos dice, saludos, yeah, ya regresó la Indicar, vamos Pato, esperemos favor de Dios, tenga una buena temporada, al igual que Checo, cuando regrese la Fórmula 1, que ya están las prácticas, es correcto, ya hay prácticas de Fórmula 1. Ah, perfecto, buen mensaje de Iván Quintero, eh, nos dice... Es correcto que Vasily Lomachenko se reportó al ejército en Ucrania. ¡Órale! Sí. sí, eso es correcto. Ya son cuatro boxeadores que se unen. Bueno, dos boxeadores en activo y dos retirados, Manuel. Los hermanos Klitschko, Lomachenko y hay otro que se me va el apellido. Fíjate, Cristian, aunque no peleen, aunque no se vayan al frente de las filas, que no va a pasar, pero con esto que están haciendo, están motivando a toda la comunidad, que es como si aquí... Nos declara la guerra, no sé, Canadá o, o Guatemala nos declara la guerra, oh, Guatemala y México en guerra, y de repente sale el Canelo, el Gallo, Juan Manuel Márquez y Chávez, uniformados con, el, con el, este uniforme del ejército, y dice: Vamos, vamos México. O sea, obviamente todos nos íbamos a motivar. Claro, por supuesto, es parte de, en, en la política, le llaman, bueno, en la mercadotecnia también tiene su nombre este tema, pero ahorita se me va el nombre, pero bueno. Sí, es una manera de motivar, porque imagínate, la gente dice, pues si Vitaly Klitschko y Vladimir Klitschko están uniformados, hay que entrar en nosotros también. Es como si en Estados Unidos, pues también se pusiera el uniforme Sylvester Stallone, se lo pusiera Arnold Schwarzenegger. Imagínate Rambo y Comando poniéndose el uniforme, pues también te motiva, ¿no? Propaganda, Manuel, propaganda que lo hacían en la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron en la película de, de el Capitán América, Era, es, es también, parte de eso. Pero, <laughs> también, pero le está saliendo muy bien, Cristian, ¿eh? porque está llamando la atención todo lo que están haciendo, ¿eh? propaganda política es exactamente, exactamente. Es lo que, es lo, pero sí es cierto, eh, ya van algunos boxeadores que se han sumado a la causa. Ahorita, a ver si le encuentro el nombre del otro boxeador antes de, de despedirnos, ahorita hay que leer el otro próximo mensaje. A ver, ¿cuál se me queda por acá? Mira, Fausto René ya te respondió. Esta semana, mi amigo, usted la envió. ¡Oh, qué chulada! Imagínate, me van a enviar ese, ese tesoro, Cristian, esa colección, ese libro donde viene la historia de los Phillies de Filadelfia. No, hombre, qué bárbaro. Una noticiota que me dio mi amigo Fausto René. ¿Quién más se reporta, Cristiano? Pollo Gastos dice que el místico al la América. No, no creo. no creo. No creo porque no tiene sangre americanista. No, no le cae bien el la América. Él es atlantista, cruzazulino. No creo que cayera en la América, aunque la lana es la lana. ¿eh? El otro boxeador es Alexander Usyk. Ah, Alexander Ucic, ok, exactamente, es otro tremendo pugilista que se ha unido. Imagínate que, que bien se ve esto, Cristian. ¿Eh? Iván Quintero, los Warriors la llevaban mucha ventaja Mavericks llegando al último cuarto y la perdieron feo. Me sacó de onda cuando vi el resultado al final, ya que no pude ver ese juego. Si sí, fíjate, se confiaron. A veces, Cristian, los uh, Warriors exageran de tirar de tres y a veces no, no el aro está cerrado ¿eh? dice Ben Quintero que está completamente solo Lebron los demás anotan cinco puntos siete puntos dos puntos o sea que nadie le ayuda a Lebron nadie Oye, y ahora fíjate le mete leña al fuego Gary Payton eh ¿Ah, que dijo el famoso guante ahora empezó a abrir la bocota también él también quiere hablar dijo miren señores es muy fácil a mí me tocó ver jugar a Jordan me toca ver jugar a Lebron dice cuando Lebron pase el récord de Karim Abdul Jabbar, tiene que ser considerado el número uno en la historia. Dijo, ¿por qué? Porque Jordan es un gran canastero, es un hombre definidor, pero Lebron te hace el pase. Lebron cuando te ve descubierto te pasa la bola, te hace rebotes, es más completo. Dijo, no hay debate. Cuando rompe el récord será recordado como el número uno, Lebron James. Así lo dijo Gary Payton. Pollo Gasos, el color amarillo, la enfermedad en Lakers, como el América. Ah, sí, pues ahora el amarillo anda mal, ¿Eh? Anda mal el amarillo. Juan Valle ya nos adelanta que dice, el cuarto es Uzi. gracias Juan Valle por reportarte, y también Iván Quintero que fíjate los dos dudas que tenía el auditorio nos hace el favor de respondernos, propaganda política, ¿Será? Así es, Iván Quintero, así es. Sí, propaganda política que es muy válida en las guerras. Los Arteaga Martínez, hola amigos, buenas tardes. Nadal, tres de tres, en los torneos de 2022 que ha participado. Debe ser un top 3 de la mente más fuerte de cualquier deporte en la historia, Cristian. Ahorita estamos hablando de Nadal porque está haciendo algo increíble, ya de, ya de viejo, se puede decir, porque ya no es un jovencito. Oh, Regresó de una lesión y no lo para nadie, Nadal. Viejos los cerros, como dice el famoso, ¿no? Como resta el famoso dicho, eh, le ha ido muy bien este 2022 a Nadal, ganó ya allá en Australia, eh, dos torneos con el que ganó en Australia, el, 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 gran, el gran slam, otro pequeño antes y ahora en Acapulco, que precisamente de eso vamos a platicar en un momento más, no nomás leemos el último mensaje. Sí, fíjate, dice Dave Gaves que si nos vas a rifar un jersey de los Rams, dice que si no tendrás uno para rifar por ahí. Ay, ya, ya quisiera tener uno. Tengo aquí dos viejitos, pero quisiera el nuevo de Donald, de Aaron Donald, a ver si, si, si alguien se apiada de mí y me lo regala. Sería muy bueno, imagínate, imagínate. El que no se apiada de nadie, Cristian, es Rafa Nadal, el mallorquín, está tremendo. A pesar de que tuvo una lesión importante, de que ya no es un jovencito, ganó otro torneo, un torneo que ya se le viene dando. Que es el de México, porque ya lo ha ganado cuatro veces Nadal. Exactamente, ayer se impuso al británico Cameron Norrie en dos sets, 6-4-6-4 de los dos parciales, y logra el cuarto trofeo en México y empata el liderato histórico con Thomas Muster, ambos cuatro trofeos de Acapulco. Y ahora Cristian Nadal se empieza, pues poco a poco, a posicionar en la mente de muchos como el número uno de la historia. ¿eh? En este momento tiene más Grand Slams. Y está jugando muy bien. Así que muchos dicen: ¿Saben qué? Ya, ya no es Djokovic. El número uno es Nadal. Exactamente, sí. Pues Djokovic está en veremos su participación en los próximos dos Grand Slam, que son en Europa, uno en Inglaterra y el otro en Francia, Roland Garros y Wimbledon. Y luego, próximamente, al final del año, en Estados Unidos, por en Nueva York. Aunque no, parece que en Nueva York ya van a cambiar la regla, ¿eh? No sé si sí, le ya, sí, porque Kyrie Irving ya por jugar. Ya le dije que va <laughs> a poder jugar ya el, 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 el señor Irving, pero. Djokovic por andar así, entre que sí que no, ya perdió el número uno del mundo, ¿eh? ya se lo quitaron a Djokovic, así que tiene que regresar, ponerse las pilas, porque si no se le escapa. Ah, oh, qué bueno que Rafael Nadal haya venido a México a participar, eh, prácticamente, pues como el número uno en, en, en la historia de, de ganados, eh, viene de ganar un Grand slam, viene a México y gana. ¿no? Creo que es importante. También andaba el otro muchacho, ¿no? El que perdió la final contra. Contra Nadal, perdió en semifinales contra el mismo Nadal aquí en México. Sí, la verdad que Nadal está ahorita intratable, Cristian. Está tremendo, no se la cree. Y es lo que dicen los Arteaga Martínez, ¿eh? La mentalidad que tiene Nadal es difícil de vencer. No lo, no lo derrotas con cualquier cosa. Medvedev es el Dani Medvedev, el que, que también estuvo peleando las finales y semifinales contra Nadal. Pues él es el número uno del mundo ahora, creo, Ajá. Dani Medvedev. Exactamente. Bueno, es esto, ahí está. Cristiano? Rafael Nadal campeón Manuel, con qué seguimos? Vámonos a agarrar el loboy de Cristian y a lanzar un pase largo, pero eso va a ser en el emparrillado. Lánzalo. Ya estamos en los emparrillados porque se confirma Cristiano la noticia: Cardenales de Arizona tendrán un juego oficial en la Ciudad de México. Un equipo contendiente, un equipo fuerte, un equipo ganador en la última campaña. Cardenales estará visitando México. Sí, los Cardenales ya lo anunció la NFL, cuáles serán los cinco equipos que serán anfitriones en los Juegos Internacionales. Y al partido que le toca México, los Cardenales serán anfitriones en el Estadio Azteca. Aún no se conoce, no se sabe quién será el rival y cuál será la fecha. ¿Quién te gustaría, Cristian? Pueden ser tus Rams. Sí, de hecho... Eh, pusieron abierta la página de NFL.com diagonal México, donde puedes entrar y votar por cuál quieres que sea el rival. Uy, pues si votas creo que va a ser 49ers, eh. Bueno, exactamente, o los carneros que a lo mejor ya ganaron alguna famita por eh, ser campeones. Puede ser por ser campeones, pero un equipo histórico como 49ers creo que sí lleva lleva la mano de ganar, eh. Exactamente, pues tendremos a los Cardenales este 2022 en México como anfitriones, pero hay otros equipos con el que también van a jugar internacionalmente. Los Cardenales vienen a México, pero hay otros equipos que estarán jugando en Europa. Sí, van a jugar, hasta en Alemania van a jugar, Cristian. Ya saqué mi cochinito y no me alcanza más que para ir a oh. México, es donde yo aspiro. Ya para Alemania se me hizo muy caro el boleto fíjate Te comento rápidamente quiénes son los que van a jugar fuera. Aquí lo traigo nada más que abrí el link de arroba México y ya se me trabó por acá. Mira, van a jugar los empacadores de Green Bay, van a jugar en en, en, en Inglaterra. En Inglaterra, ok, cabeza de queso. También van a estar los eh, jaguares de Jacksonville, Santos de Nueva Orleans y Bucaneros de Tampa Bay. Ok, jaguares de Jackson, fíjate, jaguares van a andar moviéndose también. Qué raro que no pusieron a mis Raiders ahora a viajar. Los Bucaneros son los que van a jugar en Alemania, en Múnich. Órale, en Múnich. Fíjate qué curioso, eh? a ver si se abren camino por allá. Y los otros tres van a jugar en Inglaterra. Ah, en, perfecto. Bueno, pues ahí está, Manuel, la información de la NFL que hoy nos presentan Cardenales en México. Exactamente, Cristian. Llegan mensajes ahí también. Antes de desfogar el siguiente tema, llegan algunos mensajitos para empezar a leerlos. Se reporta Iván Quintero, también se reporta Apoyo Gasos. ¿Qué dice, Cristiano? Dice Iván Quintero que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, ya canceló el Gran Premio de Rusia y en el equipo Haas de la Fórmula 1 quitaron la publicidad del papá de Mazepin, que está ligado al circuito del presidente de. Rusia, sí, lo comentábamos del viernes que eh, no habrá gran premio de Rusia, que algunos pilotos no querían correrlo, al final no habrá gran premio, y también algunos patrocinadores están saliendo tanto en el fútbol como en el eh, en la, en la Fórmula 1 eh, están saliendo de los patrocinios. Sí, están castigando duro a Rusia, eh. duro están castigando a Rusia, y eso que Vladimir Putin dijo, eh, no somos los malos nosotros, dijo, o sea, son malos también los, los ucranianos son malos no somos los malos nosotros, pero no todo el mundo está cancelando las cosas de Rusia, ¿eh? Oye, también el presidente dueño del Chelsea, Abahimovich, ¿te acuerdas? Muy popular cuando lo compró el petrolero y todo el rollo. También se hizo un lado para no afectar a su club en la Premier League. Fíjate también, o sea, sí te digo, Rusia, es que lo que no entiende Vladimir Putin es que puede haber dudas de quién es el malo, pero el que invade... El que invade es el que está, pues, obviamente, interrumpiendo la paz, Cristian, porque Ucrania no fue a invadir. Entonces, creo que por ese lado le están pegando a Vladimir Putin y a Rusia, porque ellos invadieron, ellos bombardearon, ¿eh? Porque si tú hablas con gente rusa, con gente de la embajada rusa, dicen, oye, está mal la, la, la información, está mal, los malos son ellos, dicen, nosotros no. Entonces. Bueno, siguiente mensaje de Pollo Gasos. Por ahí leí que Gronkowski puede jugar con Arizona. ¿Será? Pregunta el Pollo Gasos. Yo no he pues leído, eh, pero puede ser. Pues ¿no? mira, ya se fue Brady. Ya Gronkowski, pues no se le debe a nadie ahí en Tampa. Entonces sí, puede jugar con el que le llame la atención a Gronkowski. ¿eh? Pero, el que le pague, el que le pague. Claro, claro que sí, Cristiano. Pues ahí está la información de la NFL. Buenas noticias para México. Arizona contra Pittsburgh, dice el Pollo, o Dallas. Sí, es pero cool, porque, o sea, hay que ver el calendario nomás. Sí, pero creo que no se enfrentan. A Pittsburgh no creo que se enfrente. No sé, ven. aquí voy a ver el calendario de los Arizona Cardinals. En casa van a jugar contra los tres de su división: Rams 49ers y Seattle. Está bien. Ok. Santos de Norleans. Uh -huh. Bucaneros de Tampa Bay. Sería bueno. Jefes de Kansas City. Chargers de Los Ángeles. Patriotas de New England. Y Águilas de Filadelfia, esos son los, eh, los rivales que tienen los Cardenales. Si es por popularidad, gana 49ers de todos. Claro, 49ers, Kansas City y New England, ¿no? Sí, pero en México creo que ahorita está más fuerte 49ers, ¿eh? Ah, no, claro, claro, y se quedaron cerca de llegar al Super Bowl. Sí, exactamente, exactamente. Pero lo que está cerca ya, Crisis, es el evento de eventos en nuestra ciudad, el medio maratón de hermosillo, ya décima edición, y para eso ya muchos equipos se han reportado. Fíjate, ya empiezan a llegar listas de equipos que van a participar tanto individualmente como mandando a su representativo. En este caso van a ser tres mujeres y tres hombres que van a formar un equipo. Algunos han formado hasta dos equipos, uno de ellos es Cónica. Que ya confirmó dos equipos quizás para participar en la competencia entre conjuntos, y aparte van a participar ellos en individual. Ah, estaría muy interesante ir conociendo cómo se van conformando. Sabemos que será el equipo Cónica y pero quiénes serán sus seis representantes en los dos equipos que en este momento tienen ya integrados. Por otra parte, también estará Ed Sonora Track and Club, es uno de los equipos ya confirmados. No sé cuántos equipos tendrá Edsonora, Manuel. Eso ahorita ha confirmado uno, pero está viendo la opción de dos también. Ellos son más de distancias cortas, más de velocidad, pero también le van a entrar porque aclarando, esta competencia es en 21 kilómetros, ya después tendremos para los 5 y para los 10, pero hoy por hoy estamos corriendo en 21 kilómetros los equipos. Cualquier claro. persona puede correr 5 o 10, pero los equipos van a ser en 21. Sí, sí, nada más comentar al auditorio que los 20, la competencia por equipos es un extra, es algo diferente, un atractivo diferente. Es como todas las carreras que puedes correr 21, 10 o 5, pero ahora para los de 21 tiene un doble atractivo: corres individual y por tu equipo. Exactamente, otro equipo que ya se manifiesta es el Team HMO de Rigo Flores, un equipo grande, Cristian, de muchos, de muchos integrantes. Este puede ser hasta tres o cuatro equipos si quieren, ¿eh? tienen mucho integrante. Bueno, excelente por Rigo Flores y todo el equipo que integra el team HMO al igual que el FB el equipo de Fabricio Manuel el equipo de Fabricio que nos comentaba que pueden meter hasta tres o cuatro oh, vale. equipos ¿sí? la verdad que wow. hay mucho hay mucho buen corredor en este equipo y yo creo que sí pueden llegar a tener eh, tres Cuatro o hasta cinco equipos, me llegó a decir este Fabricio, que, lo que el cual comité, sería increíble. El comité organizador lo tiene controlado, o sea, si ¿sí pueden inscribirse más de dos. Sí, no sí, no ya, ya, ya se habló con el comité organizador y sí se pueden inscribir tres equipos, cuatro equipos. Así que Fabricio, FB Running, puede tener tres o cuatro equipos para motivar a más gente. Es que obviamente el equipo número uno, pues, debe ser los tiempos más rápidos, ¿no? Para poder aspirar a, a ganar, pero muchas veces tienes otros corredores que también pueden dar el extra. Y puedes meter un segundo equipo. Y el equipo de los peregrinos, no me falla la memoria, son los campeones defensores. ¿O no, segundo lugar, segundo ah, lugar se es monto. peregrinos. Primer lugar, el campeón defensor es Cónica. Ah, muy bien. Cónica. Los... Peregrinos ya confirmó dos equipos. Oh, muy bien, ahí con René Hernández, que es uno de sus eh, principales eh, coaches o el principal entrenador en jefe no de los peregrinos. El head coach es René Hernández, que tiene mucha calidad, Cristian. ¿eh? Peregrinos es de los favoritos también para meterse al podio. Un podio que va a constar de cinco lugares, ¿eh? no nomás tres. Ah, cinco sí. lugares se van a premiar eh, con un buen premio en efectivo para los equipos. Así que hay que prepararse porque se viene muy bueno. Gilas, Cristian, que fue tercer lugar. En la pasada competencia entre equipos. Sí, ahí con Víctor N. Valencia, que es uno de sus cabecillas, bien por los Gilas o los Gilas, que ya están presentes en el medio maratón de Hermosillo. Sí, un equipazo también los Gilas. Y desde Guaymas también se reporta el Team Jim, que ya se suma al equipo de Navojoa, al equipo de Obregón, al equipo de Nogales, que no han mandado foto, pero ya se están preparando para la fiesta, Cristian. La fiesta del 21K y de los 5 y 10 kilómetros más importante eh, de, de aquí de nuestro estado. Ya falta poco, ya falta poco para el medio maratón de Hermosillo. Así es que prepárense para todos los que corren. Y si no corres, puedes ir a apoyar a tus eh, familiares, a tus amigos. O si no, simplemente la fiesta, a la fiesta deportiva que se vive allá en la Plaza Zaragoza este próximo 20 de marzo. Ya confirmó Beto Coyote. Ya confirmó Ron Cimarrón, así que nos espera un ambiente maravilloso también para los niños que vayan, porque van a estar conviviendo con las mascotas. Perfecto, próximo 20 de marzo, ya saben, el 21K de nuestra capital, de Hermosillo, de Hermosillo Sonora. Exactamente, Cristian, el 21K de nuestro querido Hermosillo, ya está a la vuelta de la esquina. Y estamos también nosotros, Cristian. Despidiendo este programa, ya se nos están acabando los temas. No sin antes mencionar que México perdió ante Estados Unidos en, en, en el básquetbol, hombre, iban invictos. Sí, lamentablemente ayer le, Estados Unidos le puso una felpa allá en Washington a nuestros mexicanos. Más de 20 puntos fue la ventaja. En el segundo periodo solamente pudieron anotar siete puntos. Cuando sucede eso, es imposible ganar. Con eso, de todos modos, México se mantiene en el segundo lugar del grupo D para la clasificación al mundial de la FIBA, clasifican los dos primeros, y sus rivales próximos es Cuba en México, y Puerto Rico allá en la isla del encanto, así es que hay posibilidades de que México avance a la siguiente ronda. Sí, claro, el, el pez peligroso sería Puerto Rico, porque Cuba no, no creo que dé mucha pelea, y menos jugando en México, yo creo que sí iban a perder así que se vienen buenas noticias para México, llegan más mensajes Cristian del auditorio de reporte Iván Quintero Dice Iván Quintero, y al héroe en Acosari, ¿qué equipo de la NFL viene? Ándale, al, no, al héroe. Lo, que, lo más lujoso que le ha venido al héroe es la Selección Nacional de Fútbol, ¿eh? Sí, sí, la selección en... Pero ya llovió, oh, bueno, en 1995. ¿sí? sí, pero tú crees ahora que llegue la Selección Nacional otra vez, yo creo que está muy difícil, ¿eh? No, muy complicado. Oye, hablando de NFL y eh, México... Pero no, hablando más de fútbol americano, este fin de semana arranca la Liga Mexicana de Fútbol Americano. Vamos a ver si le podemos dar cobertura acá por Score MX para por lo menos conocer los equipos, porque sabes que hay un equipo de Tijuana. No, fíjate, no sabía. Hay un equipo, hay nueve equipos en la Liga Profesional de Fútbol Americano. ¿Y cómo crees que se llama el equipo de Tijuana? ¿Y de qué color son? No sé, ¿los toros o qué? No, 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 no. no. Son de color rojo. Rojo, ándale. Y su perro, su mascota. Los cholos, no puede ser. Los cholos. Los galgos. Ah, los galgos, Sí, o sea, también muy de las apuestas, ¿no? Y que me imagino que, no sé si oficialmente no lo sé, pero me imagino que el dueño es la empresa que ya conocemos. Pues es que es dueño de todo, Cristian. <laughs> dueño de todo, por allá el señor Hank Ron. Son dueños de Cholos, ¿no? Del mismo equipo claro, de Cholos. y del casino y de todo, de todo lo que le pide, hasta de nosotros, y si no nos damos cuenta, yo creo que se nos vamos a traer caliente por aquí. Pero pues llega otro mensaje de Nacho Núñez, el Gober Durazo ya está haciendo las gestiones para que se juegue la final de las Champions en el héroe ante las hostilidades que se presentan. Imagínate, imagínate que ya saben que, no, ya no los ganó París va a ser en París la final, hombre, sí la peleó Hermosillo, pero muy difícil. Dice los Artea Martínez que en el héroe Nacosari hubo un tazón de fútbol americano, México contra Estados Unidos hace como veinticinco años, muy bueno, recuerdo que era como colegial, sí yo me acuerdo, yo vivía en Nogales y lo vi por Telemax. Fíjate, un tazón también, eso es muy bueno, eh. y aparte pues lo que yo decía, cuando vino la selección nacional, fue un eventazo ese. Eh. Sí, por último Manuel, ya para irnos. Dice pollo gasos la gorda no quiere cantar porque ya tiene hambre, así que ya que cante la gorda, ya son las tres de la tarde con cuatro minutos, así que ya Cristiano oficialmente la gorda ha cantado y empezamos a despedirnos. Saludos Iván Quintero, ese dueño fue la persona que una vez encontraron. Una... Ah, no no sabemos Iván Quintero, pero bueno, ahora bueno. sí creo que sí, pero y tampoco me acuerdo muy bien, pero un zoológico lo encontraron en su ah, casa, oh, ¿no? algo muy 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 importante. exótico. Uh -huh. Bueno, nos despedimos Manuel. Nos vemos señores, ya arrancamos semana, mañana les seguimos en Score MX, que tengan buenas tardes. Adiós.